que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas posee una tienda virtual? Bueno, la misma tiene una vigencia ya de un año. Y para darnos más información, ya está con nosotros en un contacto directo vía Zoom el señor Pablo Seitz, él es titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a toda la audiencia. Es un placer compartir con la prensa de este logro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es la tienda virtual. Bueno, queremos que nos des más detalles. Contanos hace cuánto tiempo exactamente están. Tengo entendido que es hace un año. ¿Cómo funciona la misma y cuál es el objetivo? Bien, la tienda virtual, como la conocemos hoy día, está funcionando desde hace un año, a partir de un esfuerzo tecnológico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que se basó en una modalidad muy similar denominada técnicamente convenio marco. Pero hace un año dimos unos ajustes técnicos, operativos, mirando mucho más el lado comercial que el lado de proceso de contratación al convenio marco, y convertimos esta plataforma en la actual tienda virtual. Para quienes no conocen la operativa de esta modalidad de contratación, es básicamente comercio electrónico aplicado a los contratos con el Estado. Hoy día existe una cantidad importante de productos, casi 400 ya, en los cuales no es necesaria la realización de una licitación pública en cada una de las distintas instituciones públicas para implementar su compra. Y doy un ejemplo: las resmas de papel. Todas las instituciones públicas compran resmas de papel para su uso cotidiano. ¿Por qué tenemos que hacer 463 compras del mismo producto al año si podemos disponibilizar ese producto a través de un único proceso de selección? En eso se basa la tienda virtual. La Dirección de Contrataciones Públicas realiza un proceso de preselección para varias empresas. No hay límite de cantidad de empresas de un producto determinado. Ese producto determinado aparece en la pantalla del comprador público, y cuando el comprador público lo necesita, no hace falta nada más que hacer clic en el producto, indicar la cantidad y la fecha de entrega, y el sistema automáticamente dispara un pedido de cotización a todas las empresas precalificadas. En 24 horas ese pedido de cotización es contestado por parte de las empresas, y ya el sistema automáticamente elige a la oferta más conveniente como la seleccionada, y dispara también la orden de compra para que la provisión sea concretada. En tres clics, el funcionario público comprador puede satisfacer todo ese proceso burocrático que antes era implementado a través de una licitación que tardaba por lo menos 40 días. ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar esta tienda virtual, y actualmente con cuántas empresas se encuentran trabajando? Bien, la tienda virtual fue un desarrollo que utilizó ya como base algo similar que era el convenio marco. Tuvimos aproximadamente 6 meses de trabajo técnico para terminar de desarrollar las aplicaciones informáticas necesarias para su implementación. Hoy día tenemos aproximadamente 80 empresas participantes, y eso constantemente va creciendo. Tenemos ya 93 instituciones públicas que utilizaron la tienda virtual como fuente de nutrientes de productos. Un dato interesante es que el 44% de los productos comercializados a través de la tienda virtual son de origen nacional. Entonces vemos que la tienda virtual también sirve para el desarrollo, y ahora por sobre todo para la recuperación de la economía nacional. Fueron comercializados más de 37 millones de productos, y eso suma y sigue todos los días. Casi 3.000 órdenes de compra fueron emitidas desde la tienda virtual. Y luego también lo interesante es analizar que existen capítulos específicos de la tienda virtual, entre los cuales resalta por su importancia para la recuperación económica el convenio exclusivo para participación de MIPYMES. Tenemos 29 empresas calificadas como MIPYMES que están activas en la tienda virtual. Ya aproximadamente 20 empresas calificadas como MIPYMES recibieron órdenes de compra de 26 entidades compradoras. Y entonces vemos cómo la tienda virtual es muy interesante y muy útil para la dura tarea que vamos a tener adelante de recuperación económica después de este difícil momento de la pandemia.
Excelente, Pablo. Una información realmente completa. Invitamos también a todos los que están viendo que se sumen a esta iniciativa y puedan también estar en contacto con ustedes. Te agradecemos muchísimo el tiempo del otro lado y vamos a estar siempre atentos a lo que pueda surgir desde ese sector. Muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos atentos a cualquier necesidad de información o de comunicación de novedades interesantes de la DNCP. Muchas gracias. Hasta luego.